igual que la participación de Uruguay en otras exposiciones universales, el principal objetivo que tenemos es mostrarle al mundo cómo somos capaces de proveer alimentos con inocuidad, seguridad alimentaria. Aquí el que venga a comer al pabellón del Uruguay nuestras famosas carnes podrá ver todo un proceso de trazabilidad que le indica dónde nació ese animal, quién lo crió, dónde se fainó, qué tratamiento sanitario tuvo y hasta la cara del productor que lo crió. Esto nos parece que es hoy un diferencial muy importante que muy pocos países, por no decir ninguno, tienen. Uruguay tiene 4 vacas por habitante para cada uno y todas ellas están trazadas y tienen un sistema, un chip en una oreja que a través de un sistema de computación se le van agregando toda la información, se le va poniendo toda la información necesaria y disponible porque además es un sistema de crianza natural, a pasto, a cielo abierto y eventualmente con terminación a grano. Así que nuestras carnes en el mundo se distinguen en un mundo que cada vez precisa y pide más distinción de productos. Todos los días se levantan en el mundo 7.000 millones de personas que precisan tener 3 comidas diarias. El Uruguay tiene 3 millones de habitantes y hoy es capaz de producir, hoy produce alimentos para 30 millones de habitantes y podemos producir para 50 millones, que con el agregado de la calidad nos hace realmente insustituibles.